La USF del puesto conforma 9 personas. Está el médico, la auxiliar, la licenciada y las agentes comunitarias. Somos 6 agentes comunitarias. Abarcamos aproximadamente 5.000 personas. Abarcamos 4 barrios: San Blas, San Miguel, San Francisco y Virgen de Fátima. Nuestro trabajo es monitorear a las personas en los territorios. Cada uno en su microterritorio va viendo la problemática que tienen. De acuerdo a eso, estamos trabajando con distintas organizaciones. Cada una tenemos en nuestro cargo las organizaciones de acuerdo a las necesidades. Nuestra función principal es la de salir a visitar a las familias, principalmente hacerles un seguimiento a los enfermos crónicos, visitar más de una vez a los encamados. Y nosotros visitamos una vez por mes a las familias. A mí aproximadamente me corresponde entre 750 personas, que viene a ser 155 familias. Yo tengo a mi cargo 785 personas y 162 familias, entonces me corresponde por día 9 a 8 personas. En un mes yo tengo que visitar toda esa población, toda esa cantidad de personas, entonces hacemos cuántos días hábiles tenemos en el mes, sacando todos los días festivos, entonces dividir y ver cuántas personas por día trabajamos. Entonces los días lunes más nos dedicamos a salud mental porque viene un doctor y vemos los pacientes, las personas con necesidades que necesiten consultar con él, entonces nos dedicamos netamente a salud mental los lunes. Y yo estoy trabajando con más con los indígenas y hay 7, 8 familias que están, o por ejemplo ya ahora ya son 5 familias que se fueron, 3 vienen y van ellos. Le ganamos mucho la confianza a ellos en el tema de la vacunación, que se le vacuna mucho a sus hijos, en la planificación que yo mismo le traigo al puesto de salud para que se le haga la planificación, y en caso de que esté embarazada también yo le traigo para seguir su control ahí. También tenemos un grupo a que denominamos grupo de mujeres, en donde asistimos a las mujeres que son maltratadas por sus parejas o también por otros familiares. Tenemos también un espacio de yoga. Acompañamos a las mamás de los niños desnutridos a un centro denominado CONIL, en donde los niños se internan. Luego, una vez que recuperen el peso que debe tener para su edad, se le da de alta. Estamos trabajando con algunas organizaciones para conseguir algunos medicamentos y estudios para los pacientes, que es la pastoral social. Realizamos limpieza en los barrios, acompañados también con los docentes de las escuelas. Justamente el día sábado salimos a recorrer por diferentes zonas del barrio San Blas. Estuvimos limpiando con los alumnitos, también con las profesoras. Y también otra de nuestras funciones es participar de las reuniones barriales. Uno de ellos es la reunión de mesa de líderes, que es los días jueves a las 19 horas. También participamos de otras reuniones que son las comisiones vecinales. Estamos trabajando con doctor de familia, que estamos haciendo visita también a los encamados. Los días viernes, las personas que no pueden acercarse al puesto de salud, nosotros le llevamos al doctor para que le vea, para que le indique los medicamentos que tiene que tomar. Estamos trabajando
con distintas clases de personas. Nos apoyan del MEC, nos apoyan las hermanas de los Sagrados Corazones, la gente del barrio, del ministerio. Este año las compañeras están trabajando con la Escuela Saludable. El año pasado ya estaban trabajando, pero este año se les puso un nuevo nombre porque quieren trabajar con padres e hijos y docentes. Nos rotamos todas porque tenemos muchas actividades, entonces como somos 6 agentes, nos dividimos todos los quehaceres. Y nos es más fácil, sí, es un poco pesado, pero nos ayudamos todas. Estamos en lo que es el puente que une al barrio San Blas y al barrio San Miguel con el barrio que es San Cayetano. En San Cayetano está conformado otra unidad de salud, pero este puente es la que nos une con el barrio y con otras gentes. Este es el arroyo Ferreira. Tengo 22 años. Vivo actualmente en la comunidad de San Cayetano, Bañado Sur, a pocos metros de la capital de Asunción. Y estamos trabajando conjuntamente con Rodrigo Rojas, que es el compañero
más conocido como Oreja, el compañero psicólogo. Y estamos trabajando en la parte de reducción de daño. Y que reducción de daño es un trabajo totalmente nuevo que estamos emprendiendo dentro del Paraguay, especialmente acá dentro del Bañado Sur. Una experiencia que estamos también trabajando y que a la par de la experiencia, a la par de los contactos con los chicos usuarios, también estamos aprendiendo con ellos. Hacemos diferentes tipos de abordaje con los chicos. Una cosa que debemos de recalcar, ¿verdad?, es de cambiar el vocabulario de drogadicto por usuarios de crack, ya que estamos trabajando en el ámbito de la salud y el consumo de crack, o en este caso de Chespi, lo conocemos como una enfermedad, un problema de salud. El Chespi es un vocabulario totalmente vulgar que es utilizado por los usuarios de crack, más conocido también como el paco, el crack o la pasta base. Es un vocabulario que ellos van utilizando entre ellos. Chespirito son los que fuman y bueno, y ellos lo denominan Chespi al crack. Hace cuestión de 2 años ingresó al Bañado Sur, especialmente en el ámbito de la juventud, y a consecuencia se generó varias delincuencias juveniles, varios robos, y a lo que llevó el consumo de crack es a la falta de oportunidades, a la falta de salud, falta de trabajo y sobre todo esa discriminación que día a día vamos teniendo, que se va sintiendo a nivel Bañado, a nivel Paraguay. Y de ahí surge la idea, o surge la preocupación de qué hacer con ello, qué hacer con la tanta delincuencia, con los tantos robos que se generó en esos días. Precisamente el año pasado se fue construyendo lo que es la mesa de Chespi con varias promotoras de salud, específicamente de San Blas, con el psiquiatra Agustín, con las Hermanas de los Sagrados Corazones y también la Asociación de Mil Solidarios, que es una asociación que va impulsando la educación a jóvenes de la comunidad, y el equipo de reducción de daño que somos con Oreja. Y a partir de ahí hicimos una extensa reflexión, una intensa sensibilización primero al equipo, ¿verdad?, de entender qué queríamos lograr con ellos, a qué apuntar. El problema de Chespi, el problema del consumo, no es un problema individual, no es un problema del joven, sino es un problema social, un problema comunitario, un problema familiar. Y de ahí empezamos a hacer lo que es el abordaje domiciliario, visitas a domiciliarias. Primeramente fuimos identificando los focos de encuentro, los focos donde se reúnen ellos. Y en este caso, uno de los focos más grandes es el Arroyo Ferreira. Al costado del arroyo se van reuniendo. Prácticamente es su casa, van viviendo ahí. Son jóvenes que no tienen arraigo familiar, que prácticamente tiene un pie fuera de la casa, que ya sus familiares ya no quieren saber nada de ellos. Y fuimos a construir lo que es la construcción de confianza, el vínculo de confianza, que prácticamente duró casi 2 meses en ir a hablar con ellos. Claro, la desconfianza por parte de los chicos hacia nosotros primeramente, ¿verdad?, y el miedo del equipo hacia ellos, ¿verdad? Del miedo a no saber a qué nos estamos enfrentando, el miedo a no saber de cómo ellos van a reaccionar ante nuestra propuesta, de cómo ellos van a reaccionar ante lo que llevamos para compartir con ellos. Y fue todo un proceso muy lento, un proceso de mucha confianza, ¿verdad? El de primeramente de acercarnos con chocolates. También las promotoras se acercaron a ellos con chocolate,
Y luego ya con las meriendas que íbamos haciendo semanalmente, dos veces a la semana, una merienda de compartir con ellos, de llevarle yogur, leche, jugo, galleta, de compartir con ellos y de ir viendo, de ir preguntándole a ellos, ¿verdad?, cómo se siente, cómo se llaman, de dónde vive. Y luego ya después de casi 2 meses le metimos el problema de Chespi, ¿verdad? De por qué el joven está consumiendo, por qué el chico está fuera de su casa, por qué al chico le llevó a consumir la droga y por qué el chico está metido en eso, ¿verdad? Fue una construcción de varios tiempos, ya que en los primeros tiempos nos acercamos solamente como amigos, solamente así como cuates, como ellos lo llaman, ¿verdad? Y luego ya haciendo funcionar nuestro papel, ¿verdad?, que es el rol de promotor de salud, ¿verdad?, de ir promoviendo lo que es la salud, de ir promoviendo lo que es nuestra estrategia, nuestro abordaje y sobre todo lo que es la reducción de daño. También identificamos, gracias a las promotoras de las diferentes comunidades, jóvenes que están también en situación de crack, pero ya estos jóvenes que tienen familiares preocupados de ellos, jóvenes que viven en sus casas, jóvenes que van al colegio, jóvenes que trabajan, pero a la vez que van consumiendo, ¿verdad? Los llamamos consumidores pasivos a estos chicos, y a los chicos que están en el arroyo los llamamos consumidores activos, que todo el tiempo ellos están consumiendo, que todo el tiempo ellos se dedican solamente a conseguir crack. Y a los jóvenes que viven en su casa con sus familiares, son jóvenes que por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana van consumiendo, ¿verdad? Y fuimos también llegando a ellos, fuimos también haciéndole secciones de terapéutica con el compañero Rodrigo, ir creando actividades diversas, actividades alternativas. Como ser el vóley, partido, un encuentro de chorizo, como lo decimos ahora, un asadito con ellos. Y a la vez, conjuntamente con las promotoras, íbamos visitando semanalmente a los chicos. También utilizábamos el medicamento del Alevo, que el psiquiatra recetaba con la ayuda de las promotoras y el equipo de reducción de daño. Fueron consumiendo los chicos. Conocemos que el Levo es un medicamento que es para que baje la gana de consumir, ¿verdad? Que esa su fisura, como lo llamamos, ¿verdad?, no sea tan alto, que esa fisura vaya disminuyendo día a día. Y funcionó mucho el medicamento. Hasta hoy día tenemos chicos que están medicados base a eso. Y a la vez también trabajamos con las madres de los chicos. Tenemos dos grupos de allegadas. Son madres que están totalmente destrozadas, desbordada con la situación de los chicos y que también necesitan ayuda, también necesitan apoyo psicológico, apoyos profesionales, ¿verdad? Y son madres que comparten todo el mismo problema. Y en esa reunión le ayudamos a que le vamos enseñando de cómo debe cuidarle a su hijo, de cómo se debería acercar más a su hijo, de cómo la madre le puede hablar a su hijo del consumo de droga y de cómo la madre se debe cuidar. Que no se olvide de que ella es un ser humano, de que ella es una persona, de que ella es mujer. Que no se olvide de los roles que va cumpliendo la mamá, ¿verdad? Ya que muchas mamás tienen el hijo adicto y toda su preocupación es su hijo. Toda su vida es su hijo, toda su rutina es su hijo y ella se olvida de que tiene otros hijos. Ella se olvida de que es mamá, ella se olvida de que es esposa, se olvida de que es hermana
y prácticamente toda su vida se dedica a su hijo. Y también en el grupo de allegadas, o sea, trabajamos con ellos, de que ellos también se sientan importantes, de que ellos también tienen su derecho, de que ellos también tengan su espacio. Nosotros como Mesa de Chepi no erradicamos lo que es el consumo de droga. El objetivo es disminuir el consumo, disminuir el daño que va ocasionando al cuerpo, al organismo del chico, en este caso de muchos adolescentes, ¿verdad? Tenemos chicos a partir de 12 años en adelante, muchos de ellos son hasta padres de familia, hombres, mujeres, madres de familias también que están metidos en el consumo. Y es un trabajo esperanzador, ¿verdad? Que día a día te va motivando a ver de qué sí, ¿verdad? Ya que en los libros está plasmado, ¿verdad?, que el consumo de droga no se puede dejar, no pueden salir sin un control si es que no se interna a un hospital, si es que no tiene un acompañamiento de internación. Pero nosotros podemos decir de que sí se puede dejar la droga en el entorno comunitario, de que sí se puede dejar la droga si se tiene el apoyo de la comunidad, el apoyo de la gente, si se le va ofreciendo otra alternativa diferente. Y la reducción de daño es un trabajo, nosotros lo llamamos un trabajo de loco, ¿verdad? Porque también los primeros tiempos ni nosotros pensábamos de que iba a funcionar este abordaje que estábamos haciendo, ¿verdad? Y estamos trabajando con varios chicos, ¿verdad? Jóvenes sanos y no sanos, como la sociedad misma lo va caracterizando, ¿verdad? Eso, no hay porro. Eso ya. Somos ya. Ha, ha, ha.